Y hablando de eventos, hablando de monstruos del deporte, John Jones, el mejor libra por libra de las artes marciales mixtas en el mundo, estuvo en Lima y aquí se lo contamos. El actual campeón semipesado de la UFC, John Bone Jones, causó furor en su visita a Lima, donde estuvo presente en la 26ª edición de la Inca FC, que se llevó a cabo en el Coliseo Chamochumbi de Magdalena. El peleador se mostró contento de estar en el Perú y habló sobre los luchadores peruanos. Estoy aquí en Perú pasando un gran momento. Estoy muy emocionado y afortunado de estar aquí. Aquí tengo gente muy buena. Bueno, aún no tengo la oportunidad de verlos pelear aún, pero estoy emocionado de ir al ring y a la vez también saber del talento sudamericano. El evento, que presentó 10 peleas de exhibición, tuvo como principal atractivo a John Jones, quien fue ovacionado desde su aparición, firmó algunos autógrafos y se tomó fotografías con los asistentes. Bones también nos comentó sobre la exigente preparación que tiene para sus combates. Para esas cosas yo ya sé mi cuento. Tengo una dieta drástica, mucho entrenamiento y muchas horas de sueño. Jones fue parte de un seminario sobre lucha libre que tuvo gran aceptación por parte del público. Bueno, es el campeón semipesado, ¿no? Su sueño es pelear por el título pesado con el mexicano Caín Velázquez, ¿no? Realmente va a ser una pelea espectacular, sí se da, pero es el mejor libra por libra del mundo hoy en las artes marciales mixtas. Dejamos eso, vamos a hablar ahora de la Fórmula 1.